Hola, una vez más aquí con ustedes, la vidente Aida Peña. Pues bien, este día de hoy quiero compartir este ritual que es para que nuestro amor regrese a nosotros y para proteger por siempre la fidelidad en el matrimonio, en nuestra pareja, en nuestro hogar. Pues bien, con este ritual vamos a invocar a la diosa de los vientos, la diosa de los vientos fuertes. Vamos a tener para este ritual una berenjena, elemento principal que no debe faltar en este ritual. Esta berenjena vamos a darle un corte por arriba y, como pueden ver, se va a vaciar un poco por dentro. Pues aquí vamos a poner todos los ingredientes, todos los enseres mágicos que necesitaremos para hacer este ritual. Pues bien, prenderemos 9 velas desde el principio, desde el comienzo, para invocar a la diosa de los vientos que en este momento está llegando aquí y ayudándonos en este ritual. En un papel de color café vamos a escribir 9 veces en nombre de nosotros junto con el amor que queremos que vuelva. Porque bien, esto es para alguien que se le ha ido su amor de su lado, que nos estamos sufriendo porque queremos que nuestro matrimonio vuelva a unirse, regrese la pareja que queremos hacia nosotros. Vamos a tomar los 2 papeles. Van a estar escritos los nombres de ambos 9 veces. Y vamos a unirlos así y nos vamos a hacer la señal de la cruz, invocando a la diosa de los vientos. Invocando a la diosa de los vientos. Luego tomaremos una cinta roja y vamos a empezar a unir. Y vamos a ir pidiendo a medida que vamos a hacer 9 nudos, porque son con 9 vientos que lo traeremos hacia la vuelta. Y así será. 9 meses amarro. 9 veces amarro mi amor hacia mí para que nunca más se vaya de mi lado. Pues bien, haciéndole 9 veces el nudo, fíjense bien, vamos a ponerlo dentro de la berenjena. Lo ponemos así. Primero se marcan los 4 puntos cardinales. La diosa de los vientos, que me traiga mi amor hacia mí. Que vuelva conmigo en 9 días que se cumpla y que nunca más se aleje de mí. Que así sea. Luego, seguido vamos a echar la miel, elemento que no puede faltarnos en esta invocación a la diosa de los vientos para que mi amor regrese a mí, que vuelva a mí y que usted se cargue, divina diosa de los vientos, que con sus vientos buenos y fuertes traiga mi amor que quiero hacia mí de vuelta y que nunca más nada ni nadie lo aleje de mí. Que así sea, en el nombre e invocando a la diosa de los vientos. Pondremos después azúcar morena, elemento de endulzamiento y amarre que nunca nos debe faltar. Que así sea, con esta azúcar morena yo traigo hacia mí mi amor, que regrese hacia mí, que vuelva hacia mí, que esté siempre a mi lado. Que usted, diosa de los vientos, de los fuertes huracanes, de las fuertes tormentas, que traiga así de vuelta a mi pareja, al ser que amo, hacia mí de nuevo y que nunca nada ni nadie lo desate de mí. Luego tomaremos nuestras bolitas de azúcar de diferentes colores, como pueden ver, elemento de endulzamiento, de amarre, y que así sea, con los 9 vientos que invoco a la diosa de los vientos, a la diosa de las grandes tormentas fuertes, de los huracanes. Luego tomaremos la parte de la berenjena cortada y la vamos a poner de tapa arriba de la otra parte y haremos esto, siempre marcando los 4 puntos cardinales. Ya tenemos nuestro ritual de amarre y de endulzamiento para que la diosa de los vientos, de los grandes vientos, traiga hacia mí el amor de nuevo a mi vida. Quiero explicarle que debe de tener 9 velas prendidas alrededor y debe detenerse cuando se apague ya las 9 velas. Lo vamos a llevar seguidamente a la misma puerta de un cementerio. Y escuchen bien, son 9 velas, solo esperaremos a que se consuman las 9 velas para llevárselo a la diosa de los vientos, que en la misma entrada del cementerio esperará nuestro ritual para un cambio de vida y que vuelva hacia nosotros un comienzo con nuestro amor que queremos. Y que así sea. Y una vez más, aquí con ustedes un gusto, un placer.
dándole cada día estos consejos. Espero que nos visiten. Muchas bendiciones y mucha luz.